Muy buenas, cazalogro, cazatrofeo, ¿qué tal estáis? Bienvenido de nuevo al canal, soy el Sephirox y hoy vamos a ver otro jueguecillo nuevo de The Game, que antes que nada agradecer que nos haya facilitado las claves para hacer digamos, este vídeo. Son tres jueguecitos de preguntas sobre Estados Unidos. En este caso, no requiere ningún tipo de dificultad. El tiempo dependerá un poco de vosotros, porque los trofeos son bastante asequibles. Es decir, es responder X preguntas mal y responder X preguntas bien. Lo que yo voy a hacer es, automáticamente le voy a dar empezar el juego y voy a ir dándole a la X, a la X, a la X, a la X, a la X. Y la que esté bien me la va a reconocer y la que esté mal no me lo va a reconocer, me la va a reconocer como errónea. ¿Vale? Así que automáticamente podéis dejar incluso la X pulsada, ¿vale? Si dejamos la X pulsada, automáticamente nos van a ir como reconociendo las propias preguntas y las respuestas. Y nos van a ir reconociendo las correctas y las falsas. Nos van dando puntos. ¿Veis que dejo? Simplemente estoy dejando la X pulsada, ¿eh? No tengo ni que levantar siquiera el botón. No me interesan las preguntas, si vamos a buscar los platinos. Y no sabemos si ahora mismo hay versión PlayStation 4 y PlayStation 5, si podría ser stalkeable. Lo iremos viendo ya que estamos recibiendo este juego incluso antes de que haya salido, ¿vale? Entonces no podemos ahora mismo decir si hay versión Play 4 y Play 5. Así que estaremos pendientes para próximos vídeos de este tipo. Para comentaroslo. Pero en principio tiene pinta de que viniendo de The Game probablemente sea stalkeable y lo haya en Play 4 y en Play 5. Tiene pinta de que ya ahí estaría. Pues lo único que he hecho, dejar pulsado la X y automáticamente me ha ido llevando por las diferentes respuestas. Vamos a ver también el Bronze Edition, que es igual, los mismos trofeos y todo. Ahora mismo no os puedo decir tampoco todavía el precio, pero viniendo también de The Games, probablemente sea por menos de 3 euros el jueguecillo, como siempre. Pero ya os digo, estamos jugando al juego antes de que haya salido en la Store y demás. Y no tenemos ni idea ahora mismo del precio. De hecho, hay incluso uno de los jueguecillos que todavía no tienen ni los trofeos. Así que dejamos pulsado la X o dejamos pulsado el círculo, lo que te apetezca. Realmente simplemente otro jueguecito de The Game, otro jueguecito de dejar pulsado la X, y en este caso vamos a tener 3 platinos en nada de tiempo, súper rápido, simplemente por acertar o fallar respuestas que no hace falta ni leerlas, ¿vale? Así que vamos a seguir dejando pulsado la X. Ya tenemos 27 respuestas malas. ...54 correctas... ...36 malas... ...el sonidito de cling es buena y el sonido de brrrr es la mala. Entonces vamos a ir haciendo una idea de las que vamos acertando y fallando, pero ya os digo, no hace falta ni leerlas. Vale, 72 preguntas malas o respuestas. No, 26 malas. Y en nada, en breve, 99. No, 102 brown. Y tiene pinta de que ya sí estaría el platino, ¿verdad? Vamos a verlo. 105. ¿O es que hemos fallado más de las que hemos acertado? Vamos a verlo ahora. ¿Qué pasa? ¿No nos ha saltado? ¿Por qué no nos ha saltado? No nos ha saltado porque nos queda
What the hell? Parece que hay un trofeo bugueado aquí. Responde 66 preguntas mal, tío. Está bugueado. Está bugueado ese trofeo. Por eso no nos ha saltado. What the fuck? Vale, pues aquí no vamos a poder conseguir el platino, ¿vale? En el de bronce. No vamos a poder conseguir platino en el de bronce porque está bugueado. What the fuck? Esto se lo tenemos que comunicar a ellos, ¿vale? Para que lo arreglen. Y nos quedaría algo en Elysium, que es el que os he comentado, que no tiene todavía los trofeos ni siquiera activos. Pero sí es verdad que tenemos que reportarle este fallo de del trofeo, ¿vale? Aquí no sé si nos van a saltar o no nos va a saltar, porque ahora mismo ni nos aparece y muchas veces no aparece, pero sí saltan. Efectivamente, no aparecen, pero sí saltan. Así que vamos a ver si aquí estuviera o no bugueado. Pero eso vamos a tener que comentarles que tienen ahí ese platino bugueado. Y bueno, ya que por lo menos nos facilitan el código, nosotros también reportarles la información para poder ayudarles a ellos. Vale, gana 1000 puntos. Ah, el de Gold Edition. El de Gold Edition es diferente. El de Gold Edition tiene otro trofeo diferente, pero no podemos verlos ahora mismo, porque como todavía no ha salido el juego, es demasiado pronto. Pero simplemente tenemos también que dejar pulsada la X, ¿vale? Pero no tenemos todavía referencia ahora mismo de los trofeos. A ver si aquí no se buguea y nos salta el platino. Y sería estupendo. Que yo imagino que más o menos será lo mismo, ¿eh? 105 respuestas correctas, 105 falladas. Vale, llevamos 80 falladas. Llevamos 105. Y vamos a ver ahora a ver si ya estaría, saltaría o no saltaría. Vale, aquí sí ha saltado perfectamente. Pues nada, estos serían los tres jueguecillos. Quidditch y USA, el normal, el Bronze y el Gold Edition. Uno de ellos estando ahora mismo bugueado, pero vamos a hablar con ellos para que lo solucionen lo antes posible, ya que es súper raro que se haya bugueado un trofeo ahí entre medio. Así que tenéis tres platinos que probablemente sean por menos de 3 euros cada juego, y hemos hecho tres platinos en 7 minutos y medio. Así que nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dale a like, compartir, suscribir, que es totalmente gratis. Y muchísimas gracias a D-Game por facilitarnos el código. Así que nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.